Poco a poco, vendedores ambulantes que se encuentran instalados en el tianguis de la colonia Casablanca han vuelto a las calles ante la falta de apoyo de la autoridad municipal. Y es que, de acuerdo a los comerciantes, cerca de 100 compañeros suyos han preferido volver a la informalidad y abandonar los espacios que ofrecieron las autoridades. Los comerciantes lamentaron la falta de apoyo de la autoridad municipal debido a que el tianguis se encuentra totalmente abandonado. Nosotros los líderes hemos hablado con nuestros socios para plantearles de que por parte de la administración de la licenciada Osuna, pues ya tenemos un llamadito ahí de que nos va a atender, de que se le va a inyectar a este espacio, ¿no? Pero pues desafortunadamente por parte del coordinador de los mercados, que aquí nada más ha venido una sola ocasión y de ahí no se le ha visto para nada. Hasta el momento, pues hay un desorden, ¿no? Hay un desorden porque ya lo que es Ruiz Cortines, a la altura del Tianguis Jesús Taracena, pues los mismos compañeros de aquí que pues ven de que no hay apoyo por parte de las autoridades, pues se están tirando nuevamente a las calles. Nosotros como líder, pues los entendemos, no tenemos nada en contra de ellos, ¿no? Al contrario, son nuestros socios y compañeros. Pero pues por parte de las autoridades podríamos decir de que no se está viendo el apoyo. Mire, apoyo aquí no hay para nosotros ni de ninguna manera, ninguna forma, ni siquiera con las paradas que nos prometieron desde que nos quitaron de las calles, que nos trajeron aquí al malecón, aquí donde está este camellón. Al contrario, la única parada que había la quitaron y la de los montes que se paraba aquí la mandaron hasta el puente. Nos han abandonado rotundamente. Nos entregaron un mercado, ¿ves? Supuestamente compuesto, chequen los tubos, cómo está el alumbrado, falla. A veces hay agua, a veces no hay agua, aquí no hay nada, apoyo para nada, pues. Aquí no hay coordinador, aquí no hay nadie. Recordaron que desde el año pasado han estado buscando diálogo con la autoridad municipal y, pese a que han sostenido algunas reuniones, no han visto resultado alguno con los apoyos prometidos. Con imágenes de Javier Cruz para Noti 13, Miguel Sarracino.